¿Qué pedo, banda? Bienvenidos a De Barrio a tu Cocina. Yo soy Lalo Lizarrarás y esta ocasión vamos a hacer un guiso directamente desde la Unión Americana, pero dándole todo el certificado de humildad. Unos hot dogs con tocino de 8 pesitos, mi gente. Los hot dogs, un alimento básico para los gringos, pero la banda del barrio lo adoptó para darle su certificado de humildad y esto los podemos ver en todos lados, vendidos en un carrito. Aproximadamente su costo en la calle es de unos 10, 12 pesitos y ya cuando los compras afuera de un bar te la dejan caer como de a 25. Pero hoy aquí en este programa le vamos a echar todo el certificado de humildad, fuimos a conseguir las cosas al 3B y aquí le vamos a dar el toque bien mexicano y obviamente de barrio. Así que bandita, acompáñanos a ver estos hot dogs con tocino que solo nos salieron a 8 varitos. ¡Qué ofertón, bandita! ¿Y dónde más? Solo aquí en De Mi Barrio a Tu Cocina. Bandita, ahora sí vamos a guisar algo bien perro y pues una vez le digo los ingredientes que vamos a necesitar. Nuestra mayonesita marca Maggiorella, italiana, ragazzo. La tocineta de Héctor. Mira, nada más pura cosa internacional, vean. Que parece más jamón que tocino, pero esto no es de Héctor, es el Dietor. El tocino Dietor. Nuestras verduritas para darle todo el toque mexa. Jitomatitos. Nuestra cebolla y un chilito, ¿no? Este lo vamos a asar bien perrón porque el hot dog a mí no me gusta con rajas, yo acá con el chile. Un paquete de salchupas, miren nada más, un kilito y estas en el 3B nos la dieron de a 30 varitos. No mames, qué ofertón. Unos sobrecitos de sobras de la pizza, ¿no? Y por supuesto, nuestras medias noches, las molinoches. Mira nada más. Ya tenemos todo listo, bandita, para iniciar nuestro guiso. Lo primero que se tiene que hacer es poner nuestros panecitos a calentar en su respectivo baño María, ¿no? Sacamos la estufona poderosa. Ahí está, quedó. Y también nuestra ollita con agua. Más o menos como a la micha tiene que ir de agua, banda. Y tiene que ser un buen hoyón. Presten atención a esta receta, gente, ¿eh? Porque no la voy a repetir dos veces. La bolsita tiene que ir bien, bien cerrada, banda. Bien cerradita. Y ahora sí, la ponemos aquí en nuestro hoyón. Este es el proceso más tardado de todos nuestros cochos, bandita. Yo creo que unos 20 minutitos a media hora. O si tiene una parrillita como esta, aproximadamente unos 2, 3 días más o menos. Ahí déjenlo. Y mientras nuestras molinoches se calientan, vamos a ir picando acá nuestro jitomatito y nuestra cebolla. Nuestra cebollita no va a ir en cuadritos como el jitomate. Yo sé que en todos lados es así, pero ahí me late cortarlas. ¡Pum! Así como si fuera bistec encebollado, mi gente. Así van a ir porque después las vamos a meter ahí junto con el tocinito y la salchicha. Y van a agarrar un saborcito. Bien, ya se me hizo agua la boca, mano. Ya picamos nuestra cebolla, nuestro jitomate. Ahora hay que ir preparando nuestras salchichitas, gente. Vamos a agarrar cada una y la vamos a envolver en nuestro tocino. Bueno, en nuestro tocino. Ya pasaron como unos 15 minutos, hay que darle el quiebre al pancito para que se caliente bien, mano. Donde tengo un hoyo la bolsa, ya valió verga todo nuestro guiso. Pues se ve que no, está infladita, ¿verdad? Se ve que está chido. Bandita, yo creo que nuestros pancitos ya están. Vamos a sacarlos acá del fueguito, ¿no? Habría que desconectar este pedo. No, así ya. Ya se sienten cachondos, ¿eh? Ya se sienten calientitos nuestros panes, May. Hasta el agua está chido ahorita, como un bañito, mi gente, ¿eh? Ahorita acabando, yo creo que sí me voy a dar unos buenos jicarazos con esta agüita. Los quitamos de la estufona y el siguiente paso es... Ay, güey, está bien caliente. Es como el Kiko, mano. El siguiente paso es poner acá estas madres. Y ahora sí, echamos nuestras salchichitas envueltas en tocino.
No, güey, esto ya está, güey. Esto ya está al punto, mira nada más. Y está bien doradito ese tocino, güey. Pues ahora sí, ya está todo. Solo falta meter aquí nuestras cebollitas al sartén, asarlas un poco, mientras vamos preparando nuestros cochitos. Y ahora sí, a preparar los cochitos, banda. Voy a sacar el plato, el de las visitas, ¿eh? Pónganse al tiro porque hoy vamos a estar estrenando un pinche platazo. Mira. Le ponemos su mayorela. Ya le pusimos su mayonesa, allá no, ya no olvidando, bandita. Nuestro chilito se los voy a meter en la lumbre un rato para que esté bien, bien calientito, papi, como debe ser, ni modo que te lo comas así crudo. Ahora sí le ponemos nuestras salchichitas aquí al pan. Un poquito de nuestro pitomate. Ay, bandita, estas cebollas ya están más que listas. De una vez se las echamos aquí a nuestro jocho junto con el chilito, banda. Mire nada más, bandita, ya han quedado nuestra orden de jochos. Qué chulada, pues se ven bien mexicanos, ¿no? Aquí tiene todos los colores de mi bandera, mi gente. Ahora falta el último detallito nada más. Vamos a ponerle su catsup, su mostacita y pa' adentro a disfrutarlos, banda. No manches, güey. Se ve que estos hot dogs están bien perrones. Y no me por 8 pesos, güey. Aquí 8 por 3, ¿cuánto es? A ver, espérame. 24 pesos. 24 pesitos esta orden de hot dogs con tocino. No mames, güey. Ya voy a hablar porque se me está escurriendo la baba bien cabrón. Ahora sí, bandita, a darle el mordidón. No, les he probado hot dogs más caros, más culeros que este pedo, güey. Qué rico jocho, la neta. Está para una vergüenza este, ¿eh? La neta, mi gente, la cebollita asada y acompañarlo con un chilito le va a dar todo el toque, banda. Déjame acá, güey, este, papi, porque sí me... Nos quedaron bien perrones esta vez. Mientras yo sigo disfrutando de este delicioso jocho, vayan a ver los guisos que nos mandó la banda esta semana, mi gente. El guiso de la semana pasada fue nuestra chelita mañanera, el Corona Sunrise. Y este nos lo mandó Amir Rap 5. Uf, con jimador del rojo y toda la cosa, ¿eh? Y aquí tenemos esta otra de nuestro compita Lord Memo 25. Acá con su arreglo de flores y con todos los ingredientes como DVD. Te la rifaste, papi. Así como nuestra comadre Vianey Arreola Areli. Vianey Areli Oblea. Pinche nombre difícil de mi comadre, pero también... Estuvo bien perrón su guiso. Muchas gracias, manita. Y Radrián 12 nos mandó este desde su privilegio. Aquí se ve una Corona Light. Bien, bien rifadota, carnal. Muchas gracias por tu guiso. Y por último, el buen Richie 0909. Este se ve bien finote con esa mezcla de colores. Su José Cuervo. Ay, qué finura. Gracias por mandar sus guisos, banda. Uf, se la rifó la bandita. Ya saben, si quieren aparecer aquí, manden sus guisos a Instagram. Y los 5 mejores van a salir en el siguiente episodio. No mames, qué delicia, bandita. Yo voy a seguir en la intimidad disfrutando de estos jochos. Y le voy a dar uno al Santos, ¿no? Porque ya se me queda viendo nada más bien antojado, mano. Y bandita, no se pierdan el guiso de la siguiente semana. Porque va a ser uno con alcohol, como tanto les gustan. Y después descansaremos unas semanitas los guisos, ¿no? Pero un ratito nada más para regresar con más mejoras. Con algo más perrón para ustedes. Mi gente, gracias por rifarse este episodio. Ya se saben, un nuevo guiso, bien vara, bien perrón, riquísimo, riquísimo este pedo. Y recuerden que siempre se les guisa aquí con mucho cariño de mi barrio. Así cocina.